Hola amigos, hoy voy a hacer un video para que sepamos qué hacer con los bulbos, con los pseudobulbos traseros, estos que tengo a mano izquierda, qué hacer, cómo los quito y qué hago con ellos, todo, porque aquí realmente esto empieza a ocupar mucho espacio en la planta, en la matera, y no los podemos botar porque es una fuente de una nueva planta en un futuro. Entonces, suponiendo que yo cuando resiembre esta belleza de Cattleya, yo le corte estos pseudobulbos traseros y los vamos a llevar y los vamos a poner en este tipo de canastillas. Aquí vemos estas canastillas con toda clase de pseudobulbos que voy partiendo de los huevos pseudobulbos traseros de las plantas que he resembrado. Estos pseudobulbos se mantienen. Aquí los tengo en una, debajo de una cama de miltoniopsis, ¿verdad? Las miltoniopsis. Los ponemos ahí, no se riegan, no se hace nada. Simplemente cuando yo estoy regando las miltoniopsis, pues se van regando de una vez los pseudobulbos. Ahí los dejo y los dejo por mucho tiempo hasta que ellos me broten y vamos a resembrar. Entonces, estos pseudobulbos, se pueden llegar a quedar fácilmente hasta un año, de 6 meses a un año. Yo simplemente, vamos de aquí, estos son pseudobulbos de miltoniopsis. Vale. Aquí están todos organizaditos. Pero muchos de ellos, miren, por ejemplo, este se me pudrió. Este se me pudrió. Este se me pudrió. Vamos a ir quitando los que se nos pudrieron y esos hay que botarlos. No todos brotan. Mire, este ya está pudriendo por debajo en la base. No todos brotan y yo cuando voy viendo los podridos, cada cierto tiempo se los voy quitando. Los vamos quitando. Los vamos botando, todo lo que damos cabecito lo vamos botando. Todo esto lo botamos. A todos los que salieron, entonces aquí ya me quedaron todos organizaditos, los volvemos a organizar un poquito. Aquí se bota. Y simplemente miren, está en una bandeja, esto está podrido, este también, este lo vemos aquí, este lo vemos aquí. Simplemente está en una bandeja para que retoñen y entre todos ellos se genera una humedad. ¿Listo? Entonces aquí los volvemos a poner y esto ahorita vengo para que o vamos a llevarlo y lo botamos de una vez. Vamos. Entonces aquí vamos a botar los podridos. Estamos recuperando. Y aquí ya quedan los que nos pueden seguir sirviendo. Ahorita lo vamos a poner. Bueno, ahora vámonos a una bandeja, a otra bandeja que yo ya había traído previamente. Ahora vamos a desinfectarnos las manos otra vez con un amonio cuaternario de quinta generación. Este amonio que me hace, me esteriliza la mano, la tengo libre de bacterias, de hongos, de virus, ya quedé libre. Listo. Entonces aquí en el video anterior de resiembra de miltoniopsis, aquí me quedó este pseudobulbo trasero, que todos estos son pseudobulbos traseros. Entonces vamos a desinfectar la tijera. Primero que todo, como siempre,
y no me cansaré de decir que es para matar el virus, si llega a haber virus en la tijera. Ya la enfriamos, ya la podemos tocar y vamos a quitarle todo lo malo a esta, a este nuevo, a este último crecimiento. Hay que quitarle todas las raíces, mire, mire pues, mire, mire. Vamos, ahí ya quedó la planta sin raíces, entonces vamos a desinfectarla con un producto que es casumín, 1 cm por litro. Hagamos la aplicación sin que lo toquemos el casumín con la mano. Ya está desinfectado y ya lo podemos poner aquí a que sea uno parte de ellos, a que siga creciendo. No le quiten la hoja, yo se las, aquí se la han quitado, no le quiten la hoja. Aquí siempre las plantas deben quedar con un poquito de raíces. No me gusta cuando quedan demasiado a ras, así no me gusta. Esto no me gusta. Tan a ras, no le creo. Mostra una buena. Una que me gusta más es, por ejemplo, esta. Que tenga un poquito de raíces. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Ahora, vámonos. Entonces, esto, ¿qué se hace? Periódicamente, venimos a buscar que ha brotado. Entonces mire, aquí tenemos una donde vean los nuevos crecimientos, todas las nuevas raíces. Este es el que vamos a sembrar. Listo, vamos a buscar otro. Vamos a ir buscando otro. Mire esta. Qué belleza este como va. Mire esto. Mire este. Esto yo creo que esto es una brácea. Y vean las raíces que trae. Listo. Vamos a poner esta. Vamos a buscar otra que hay por ahí. A ver qué más hay. Vea, aquí tenemos esto. Esto yo creo que esto es de la familia. Es una oncidínea. Miren las raíces nuevas como vienen aquí. Vean aquí. No sé si la ven ahí. Listo. Vamos. Así. Vamos a coger muchas. Pero... y hay muchas para escoger, pero vamos a ver, vea esta. Todavía no tiene raíces, todavía no lo hago, hasta que no tengamos raíces. Vamos buscando, vea esta. Mire cómo vienen las raíces, vamos a quitarle esto. Mire cómo vienen las raíces. ¿Sí la ven? Muy bien. Entonces vamos a poner eso. Para el video, para que ustedes aprendan. Y esto obviamente, faltó es buscar más, vamos a quitarla. A quitar un poquito de ruido de tanta información y vamos a sembrar estas plantas. Esto es muy fácil de sembrar porque ya están desinfectadas, ya no tienen raíces viejas, ya tiene todo listo. Entonces simplemente a ponerlas en los potes más pequeños que se pueda. Vamos a ensayar esta oncidínea. Perfecto, vamos a quitarle este pseudobulbo que está muy viejito. ¿Ya está desinfectada la tijera? No, vamos a desinfectar la tijera. Vamos a enfriarla. Estás viéndome por allá, quitemos este pseudobulbo que el... el último que no me gusta. Vamos a desinfectar ese pedacito. Estamos ya bien desinfectado. Vamos a ponerlo en esta nueva materita. Lo ponemos un poquito de lado. Claro que el brote se va a enderezar. ¿Hasta dónde voy a taparlo? Ya se les va con la punta de la tijera. Vamos a taparlo hasta aquí. ¿Sí lo ven? Listo, simplemente hay que echar mucho cuidado para que ese brote nuevo no se me vaya a despegar y para que la raíz que yo tengo ahí esté perfecta. Entonces esto ya está, mire que no,
No apriete mucho. Ahí ya quedó sembradita. Mire. Ahí quedó ya sembradita. Vamos a echarle un poquito de osmocote o del abono de lenta liberación. Este poquitico. Lo vamos a poner al frente del brote nuevo, inclinando un poquito. Vamos a tapar un poquito. Y así ya quedó la nueva planta. Correcto. Y la ponemos con las otras oncidias. Una planta lista. Vámonos para esta, otra oncidínea. Aquí vemos las raíces nuevas. Quitémosle esta capuchita para permitir que todas las raíces salgan. Ahí vienen las raíces nuevas. No hay que desinfectar. Vamos a ver si aquí no funciona. Vamos a poner aquí, mira. Perfecto. De pronto está. Vamos a hacer una más grandecita. Hay que cuidar mucho. No, me gusta más esta. Me gusta más esta. Está más amplia. La ponemos aquí del lado. Y vamos a tapar con sustrato. Mire que estoy apretando por los lados. Vengo a apretar muy poquito por adelante, porque ¿dónde están las raíces nuevas? Aquí adelante. Y esto está muy chiquito, pero en un futuro va a estar rápido para resembrarla en una mata, en una planta más grandecita. Listo, vamos a ponerle el osmocote. Esta está tan chiquita, vamos a echarle esta cantidad. A ponerle por los lados porque esta quedó muy pegadita al rin, en un lado aquí y en un lado por acá, nunca en el medio. Tapemos el abono, tapemos el abono y esta planta ya nos quedó sembrada. Vamos para la tercera planta. A esta yo creo que esta es, creo que es una oncidínea. Vamos a sembrarla. Estos pseudobulbos no puedo permitirme que estén encima, los voy a tapar, porque lo importante es ese nuevo brote, te lo voy a sembrar así. ¿Listo? Mira el nuevo brote con las nuevas raíces. Entonces, lo voy a tapar hasta acá. ¿Correcto? Apretado nada, vamos a echarle un poquitico de mocote, mire la cantidad, ojo que les muestro para que no se excedan, y vamos a ponerlo en el bordito de la esquina, en la parte más lejana. Las raíces sienten el abono y van a ir a buscarlo. Aquí ya tenemos la planta perfectamente, ya totalmente organizada. Vamos, ahora vamos para la tercera. Esta brásea que la adoro. Mire que es una planta que tiene este grosor. Entonces me tengo que ir para esta matera. Entonces vamos a ponerla ahí. ¿Sí la ven? Y vamos a tapar hasta aquí. Hasta aquí. Para que quede todo esto tapado. ¿Listo? Yo creo que esto es una brasia rex alsantina, que la adoro, es una belleza. Se nos acabó el medio exactico. De pronto, miren que aquí me quedo de pronto muy tapado. Les vamos a despejar un poquito. ¡Ah! Miren el rizoma, ahora sí. Mejoró la vuelta.
que se quede viendo el rizoma. ¿Sí lo ven? Ya quedó tapado, ya quedó apretado, ya quedó ajustada. Vamos a ponerle abono a los lados del brote. Cantidad. Esta cantidad. Voy a echarle un poquito aquí a este lado. No, me gusta más a este lado porque al otro lado está muy cerca del sustrato. Aquí lo ponemos en este rinde aquí. Echamos un poquito ahí. Tapamos. Muy importante que este se le quede viendo el rizoma. Ya la planta. Ya. Perfectamente bien sembrado. Vamos a organizar esto. Vamos a desinfectarnos de nuevo. Esta desinfección es importantísima. Ya tenemos limpio la materia. Bueno, amigos, aquí les voy a mostrar. Brassia, una oncidínea, otra oncidínea y otra oncidínea. Aquí tenemos cuatro plantas que rescatamos de todos los pseudobulbos traseros. Bueno, amigos, espero que te haya gustado otra forma adicional de multiplicar nuestras plantas, porque hay por semilla, por división de planta, por queix, o hijos que nacen en las partes altas de las plantas, y por pseudobulbos traseros. Aquí estamos rescatando, que casi siempre todo el mundo bota esos pseudobulbos y ahí lo estamos rescatando. Espero que te haya gustado este video, espero que le des like, que lo compartas, que te animes a acompañarnos a Alma del Bosque, que cuentes nuestra historia, porque la única razón de ser es enseñar, es yo quiero, Alma del Bosque quiere que tus plantas estén hermosas y bonitas. Y con mi ayuda y con mis ejemplos es lo que quiero que te pase. Hasta pronto.